Bueno, vamos a ver. Teresa, esto de las células zombie tiene totalmente alterada ya a Isabel. Quiero saber qué es esto ya. Y tenemos con nosotros a Julián Missú. Bueno, bienvenido. Bienvenido. ¿Y cómo es esto de las células zombies? A ver, ¿cómo se te ocurre pensar? Porque es en Nessence. Primero ha creado una marca, es el CEO de sí, Nessence, que sale de Senescence, sí, en francés. Sí. Y nos va a contar por qué las células senescentes se quedan vagando como zombies que en nuestro son organismo. Las que envejecen y perjudican el organismo. Exacto. Y ahora la cosmética, por primera vez, ha conseguido bloquear esas células zombies que circulan por el cuerpo. Cosmeceútica. La cosmeceútica, tienes toda la razón. Explica ahora la diferencia también en un cosmeceútico. Para hablar de células senescentes, hay que saber que el grupo tiene 22 clínicas privadas. Y no se aplica solamente a la piel, se aplica a la degeneración de las células. Entonces, ¿qué pasa? Una célula tiene una propiedad, se divide en dos, y esto activa la generación celular. Una célula senescente, una célula zombie, no se divide, se queda en el organismo, pierde su capacidad de autosuicidarse, sí, coge espacio y contamina a todas las células sanas. O sea, es como una ocupa. Es una queda ocupa, ocupando es definido. Claro, es un, es una un célula zombie. Ocupa, se queda ahí, no hay manera de echarla. No hay manera de echarla, contamina a todas las células sanas y crea inflamaciones. Uh-huh. Una inflamación igual enfermedad. En cualquier parte del cuerpo. Exactamente. O sea, sus clínicas Alzheimer. Son de antiedad, son clínicas muy especializadas en células madre. De hecho, tienen el banco de cordones umbilicales, uno de los más grandes de Europa. O sea, correcto. Viene de la clínica Genolier, que es muy, muy importante en el mundo de la antiedad. ¿Y qué lo notamos en el rostro? ¿En qué se nota que existe esa presencia de células zombie? En rosés, en pérdida de firmeza, en pérdida de luminosidad. La piel se envejece demasiado rápido, entonces que hay que combatir este envejecimiento prematuro, prematuro, y por esto hemos creado este serum para ayudar a echar estas células zombies. Un programa genético que permite que solo el producto se centre en estas células sin dañar a las otras. ¿Cuánto tiempo se ha llevado? Siempre preguntamos lo mismo, pero es que es la clave de la seriedad. ¿Cuánto tiempo? Primero, descubrir la idea. Y luego, sobre todo, descubrir el remedio. Los estudios son hace más de 30 años que están observando esto, porque lo que hemos hablado no es solamente la piel, es Alzheimer, es el cáncer, etc. Entonces, es verdad que en el mundo hace años y años que investigan. El profesor Jacques Proust ha ido a estudiar en 10 años en Estados Unidos, en París, luego volvió a Ginebra, creó el primer centro de antienvejecimiento a nivel mundial. Entonces, que toda esta investigación tarda mucho, es muy costoso. Sí, sí. Y entonces, que el identificar el problema y luego y sacar un remedio, como lo que hacemos con el cáncer o con Alzheimer, se tardará un día o el otro. Pero claro, tardará muchos años. Entonces, que la investigación, yo te diría más de 30 años, y llegar a hacer productos cosméticos. Y además industrialmente vendibles, que no es lo mismo. Claro. Y piensa que la cosmética, en comparación de la cosmeceótica, pero es el perfecto. La cosmética, en general, las marcas van a un laboratorio y un laboratorio tiene fórmulas ya predeterminadas. Entonces, y la propia marca incluye un poco más de principios hace activos. Su propia alquimia. Sí, sí. ¿Qué pasa añade algo, sí. Sí. ¿Qué pasa en la cosmeceótica? Es un profesor, biólogo. Uh-huh. Fíjate un poco más el micrófono. Se oye perfectamente, pero vamos. Él formula, y claro, el tiempo de formular, estabilizar y llegar al producto perfecto es un promedio de 3-4 años. Entonces, sí, claro, es una gama muy corta porque tarda mucho tiempo a llegar al producto perfecto. Y claro, ahora nos cuentas cuántos productos tenéis y uno de mis favoritos. Son 22. Y él es lo que dice, yo hago producto con biología, con tecnología adentro. No le interesa tratar las arrugas. No, pero todo el mundo no es química, digamos, como esto, es biología. Es biología. ¿Y todo el mundo tiene estas células? O sea, ¿son inherentes al envejecimiento? Todos. ¿O tienen también que ver con que no nos cuidemos la piel, con que la tengamos sucia, un mal desmaquillado? ¿Nos van a llegar los zombies a la piel, sí o sí? Llegarán, porque al final envejecer
como lo vemos nosotros, o como lo ve el grupo Naissance, envejecer es una enfermedad. Y esta enfermedad la tenemos todos. La única cosa que sabemos en esta vida es que un día nos daremos. Es un poco crudo, muy lejano, pero es la realidad. Es la realidad. Por lo tanto, Jack y el grupo, lo que sabemos que es una enfermedad, que vamos a envejecer, que sí, que vamos a vivir mucho más tiempo. Entonces, ¿cómo hacer para llegar en mejor estado? ¿Y cómo haces el diagnóstico? O sea, llega cualquiera y dice, mira, he visto, lo he oído en el radio, no me lo podía creer, pero yo no estoy bien, no sé muy bien qué me pasa. Pues tú, por ejemplo, lo ves. ¿Cómo haces el diagnóstico para un tratamiento que también será complejo? Exacto. Entonces, antes de llegar a este punto, hay que prevenir. Sí. Y lo que dice el grupo, lo que dice el profesor, dice, no hace falta estar mal para consultar a un médico. Y la gente tiene que aprender a tener un seguimiento. Empezamos a envejecer de verdad a partir de los 20 años. Entonces, a partir de ahí, tenemos que ser consciente que vamos a envejecer y que tenemos que luchar prevenir. La doctrina es buena, el problema es que el ser humano no... Comportámonos siempre también. No. La primera cosa es esta, es prevenir, porque lo hacemos todos. Cuando tenemos algo, vamos al médico. Entonces, eso es la primera parte, la más importante, la prevención. Y luego esto pasa por check-up. Chequeo, sí. Sí, chequeo. Entonces, imagínate que hace 25 años, el primer check-up que se ha hecho que se ha lanzado, lo fue el profesor Jack Proust. Ahora vamos a médico de cabecera y ya te pide analíticas. Sí. De hecho, cuando estuvimos en Londres, que estuvimos porque están en Harrods, pero no vendiendo las cosméticas, tienen cabina propia, te hacen ahí los tratamientos. Lo primero que te hacen es un buen diagnóstico y luego, según eso, te hacen el tratamiento. Y están en grandes hoteles como el Mandarín Oriental, en sitios muy potentes y muy de lujo, porque es una marca de lujo, estamos hablando de una marca de lujo, donde tiene que haber alguien que te dirija sobre qué es lo que te va bien a tu piel. Que eso es lo que nos gusta. ¿Favorito, Teresa? El que utilizo para los brazos. Bueno, me encanta el de las células también, me parece brutal. Pero luego tienen una crema reafirmante que la racaneo tanto que solamente la uso en la cara interna de los brazos. Porque es para todo el cuerpo, pero no me da la gana gastarla en todo el cuerpo. ¿Verdad? Fusiliano sabe que la utilizo como en el trozo codo. Hombre, o sea, en el pai pai. El famoso pai pai. Y me chifla, lo sabe, que tengo una pequeña adicción a ese producto. ¿Qué efecto tiene? Reafirmante. Y además es que se nota, o sea, tiene un efecto reafirmante que me gusta, pero claro, un tubo así no me da para todo el cuerpo muchas veces. Te voy a arreglar un poco más. Pero es ese tipo de productos me gusta para las rodillas, para la cara interna del brazo. Pero hablamos de personas que, digamos, están familiarizadas, ¿ya? Con todo tipo de tratamientos, de belleza, de cuidado y tal. Una persona que ha pasado, por ejemplo, un cáncer, que se ha quedado deteriorado, ha salido adelante, claro, la quimioterapia te deja mal, psicológicamente no estás bien. Correcto. Imagino que todas las células zombi están en su apogeo, porque claro, ven un cuerpo que está dañado. ¿Cómo tratáis o cómo podéis mejorar, digamos, esa situación? Cuando te llega esa persona que tú ves que no es solo que tenga la piel mal, es que esa persona quiere salir adelante pero no está bien. A ver, es verdad que ahora entramos en la parte médica, que es otro cuerpo de la clínica Naissance. Sí, pero es otra parte que tenéis también. Correcto, pero nosotros tratamos más bien la prevención, más bien el acompañamiento contra el envejecimiento. Esta parte médica realmente pertenece a las 20... ¿Y te ha sucedido, Joan, que de pronto dices, mira, lo que necesitas no es estética, es otra cosa? Y pasas al otro departamento, digamos. No, porque cuando la gente viene, entonces tenemos un chequeo global, hay una charla con el profesor Jack Proust y miramos lo que podemos hacer. Si realmente hay un problema técnico, hay metastasis esto, ya lo pasamos a otros especialistas del grupo. Sí. Porque piensa que en las 22 clínicas tratamos absolutamente todo. Y hay especialistas del mundo entero que vienen. Entonces, este chequeo siempre se hace y vemos cuál nos toca y dónde podemos orientar dentro del grupo a los mejores médicos posibles. Pero es verdad que nosotros hacemos en la clínica Naissance curas detox. Sí. Explicamos, y es lo bueno de la clínica, por ejemplo, he ido a hacer como curas de detox o para estar más en forma, etc. Y cuando llegas te dicen,
tienes programa A, B, C. Si vamos los cuatro, vamos a tener exactamente el mismo programa. Lo bueno de Nessence es que habrá una charla, habrá un chequeo ultra completo. Vamos a decir qué buscamos. Por ejemplo, nosotros dos, más energía, vosotras, no sé. Yo más energía no. Más energía no. Pero bueno, lo vamos a hacer así. Si queremos los cuatro más energía, cada uno va a tener un programa a medida. A medida. Porque entendemos, por ejemplo, a mí lo que va muy bien es la dieta alternativa, se dice, o la dieta, el ayuno alternativo. Ah, el ayuno intermitente. Intermitente, muy bien. Entonces, ¿qué me dice? Julian, tú no puedes cenar por la noche. Digo, Jack, mi trabajo es comer con mis partners o con mi equipo y en general por la noche. No lo puedo cumplir, claro. Digo, ¿cómo lo puedo cumplir? Me dice, pues entonces lo adaptamos y me dice, pues no desayunas. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Y esas células a vosotros se venden tienen sus días contados. El ser un zombie, que hay que hacerse con él, pero hay que probar. Muchas gracias. Muchas gracias y nos despedimos hasta mañana a las 6. Pásenlo bien.